debate que ha traído Arias Jugones, que creo que ya hemos hablado muchas veces, pero aunque estoy 100% de acuerdo con ello, creo que se equivocan, ¿no? Sobre todo porque yo creo que sí que van a ser el futuro, ¿no? Los señores de Arias Jugones hablaban lo siguiente sobre el futuro de la industria del videojuego. Decían, las consolas digitales no son el futuro y estos son los motivos de ello. Dice, en una industria donde todo apunta a lo digital, ya sabemos que esto realmente no es el futuro, ¿no? Bueno, lo que él habla, que habla un poco de los motivos del por qué no deberían ser las consolas solo digitales, ¿no? Dice, depender de una conexión a internet permanente. Dice, pero si todos los días hoy tenemos internet, reflexiona en el artículo. Y yo te respondo, obviamente que la gran mayoría tenemos acceso a internet. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si la red se cae X tiempo, no? Bueno, eso es así, pero ¿qué pasa si la luz se va, no? Ya empieza a ser... Internet yo creo que ya es un servicio básico hoy en día, al mismo, casi al mismo nivel que la luz, ¿no? Pero bueno, aquí reflexiona sobre el contenido digital y cual, ¿no? Ese sería el primer tema por el que cree que las consolas digitales no son el futuro. Dice lo segundo, propiedad y control de tu videojuego, ¿no? Dice, obviamente, si posee un juego digital, no lo tiene físicamente, ello conlleva a que en caso de los servidores de las tiendas digitales cierren, perderá el juego. Los famosos términos y condiciones que nunca leemos pueden cambiar, afectándose a la disponibilidad y el uso en cuestión del título y tal. Bueno, eso también es muy cierto. Hoy en día los juegos digitales son una alquiler de una licencia casi, ¿no? Podríamos decir. El valor de la reventa, dice, pues ¿qué pasaría? Pues bueno, básicamente aquí habla de que se acabaría el mercado de segunda mano, ¿no? Es una reflexión que hemos hecho muchísimas veces. Y luego también habla de la preservación de los videojuegos, muy cierta. Por ejemplo, Forza Horizon 4 no existiría si no es gracias al formato físico. Ya no se puede conseguir, ya no se puede hacer nada. Solo la gente que lo tiene que comprar en digital y el día que cierren la tienda se acabó. Y la gente que lo tiene en físico son los que lo poseen para siempre, ¿no? Entonces, bueno, adiós a la preservación de videojuegos, ¿no? Así que dice que había que evolucionar la tecnología, algunos juegos pueden volverse incompatibles o directamente inaccesibles. Dice que los juegos físicos, por otro lado, también tienen una mayor probabilidad de ser jugables y tal. Aunque aquí siempre la gente que es antiformato físico o que le da igual suelen decir, pero todos tienen parche día 1, pero los juegos se pueden pasar desde el principio hasta el final, ¿eh? Así que, bueno, básicamente aquí está un poco el tema. Exactamente lo que hice de Dimeteo, que hablamos el otro día. Así que, bueno, ¿estáis de acuerdo? ¿Son el futuro? A ver, yo creo que yo estoy de acuerdo totalmente con el artículo. Lo ha escrito este chico llamado Ramón Gutiérrez, al cual estoy totalmente de acuerdo con lo que dice en el artículo. Pero la industria, sí, va, sí, el futuro es digital, chicos. Lo he explicado muchas veces, la industria es digital, porque el mayor problema que tiene la industria física a día de hoy son dos motivos. El coste de lo que son los plásticos y el tema de crear el disquito y tal, lo cual eso, extrapolado a millones de copias, es bastante dinero, y la distribución y eso. Y el segundo problema que tiene el formato físico, que es más importante todavía, es el mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano, mucha gente cuando lo digo se echa la mano a la cabeza porque no piensa con la cabeza, sino se queda solo en la frase. Es la piratería ilegal desde el punto de vista de las empresas. ¿Por qué digo esto? Porque es la piratería legal, porque para la empresa una copia de segunda mano es lo mismo que una copia pirata. Es más, es peor, porque es legal para el usuario, cosa que a nosotros nos beneficia, pero a la empresa no. Un juego que te pases, no sé, Final Fantasy XVI, típico juego que te pasas, que lo has disfrutado y dices, lo voy a vender. Vale, pues ese juego lo disfrutará otro usuario, que si hace lo mismo se lo pasará a otro usuario, que si hace lo mismo se lo pasará a otro usuario. Y toda esa gente disfrutará de una forma legal el videojuego en su consola, y sin embargo, no, la compañía solo ha visto el dinero de una sola compra. Una copia física puede ser disfrutada por 10, 15, 20, 30 personas fácilmente si la pasan una y otra vez al mercado de segunda mano. Hay dinero intermediario, como puede ser la tienda que lo distribuye de segunda mano, como el cajón de la broza del game. O, por ejemplo, puede ser una tienda intermediaria digital como Wallapop o eBay, pero la compañía sigue sin ver un duro de eso, ¿no? Por tanto, eso es una cosa súper crítica, que los usuarios tengan que pasar por caja sí o sí si quieren disfrutar de tu obra, si quieren disfrutar de tu videojuego. Y quitar la segunda mano es totalmente una bendición para las compañías, que solo velan por su dinero y no por tu bolsillo.
que mucha gente, cuando se pone a defender a su multinacional preferida, se olvida que todas quieren tu dinero y todas te sonríen mientras que des tu dinero. El día que no tengas dinero, pues un abrazo y hasta luego. Nadie va a pensar en que no tienes trabajo, te voy a dar 10 videojuegos gratis porque sé que no puedes pagar los que estás parado, o vives en un país en vía de desarrollo. No, 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 me da igual tu vida. Pagas, ¿no? Y tal, ¿no? Por eso me hace mucha gracia que la gente defienda las multinacionales y sus políticas como si fuera la vida en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esos son los dos motivos por los que están deseando dar el paso. ¿Cómo creo yo que se podría frenar esto? Solo se podría frenar si la gente sigue comprando físico en consola. Mientras que la gente compre físico en PlayStation y sea un 25 o un 30%, y en Nintendo Switch sea un 25 o un 30% como mínimo, seguirá el formato físico en las siguientes generaciones. Créeme que seguirá. Ahora, en cuanto baje del 15% o el 20%, creedme que irán a por todas a eliminar el formato físico. Estoy completamente seguro. A mí, la opción que ha hecho PlayStation me parece la más inteligente. Vender una consola solo digital con un lector opcional, y quien quiera que la compre y quien no, que no lo compre. Me parece perfecto. Si tenemos que abaratar costes en un solo chasis y de una sola forma, por lo menos de esa forma, la compañía gana el tener solo una cadena de fabricación, una sola placa base, una sola consola, y luego como un add-on que te venden al lector por 50 pavos o 70 pavos, me parece cojonuda la idea. Ojalá la nueva Xbox lo tenga, ojalá la nueva PlayStation 6 lo tenga, ojalá la PlayStation 5 Pro lo tenga, porque me parece una idea cojonuda. Hombre, me encantaría que lo llevase de serie, pero siendo realista, me parece al menos una opción que le da al usuario más clásico. Me parece una opción bastante, 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 bastante guay. Dice por aquí, Zon Arcade dice, ¿cómo explicas que algunos países en formato físico de salida va a ir más barato que el digital en la store dicha consola? Hablo de consola. Pues mira, Zon Arcade, muy buena pregunta. Lo explico porque al final vuelvo a hablar de lo que quieren las compañías y los distribuidores. Es decir, cuando tú vendes, por eso también otra pata más de la eliminación. Hemos hablado, es muy buena pregunta, hemos hablado de lo que sería la distribución de la copia y del mercado de segunda mano. Hemos hablado del abaratamiento de costes, porque así no tienen que fabricar los discos ni las cajas. Y la tercera pata es justa la que tú dices. La tercera variable es justo la que tú dices. No tener que distribuir esas copias a un intermediario que también se va a llevar un porcentaje. Es decir, si yo hago un juego 80 euros, de esos 80 euros, X dinero se lo va a llevar la caja, X dinero se lo va a llevar el disco, X dinero se lo va a llevar el transportista, y X dinero se lo va a llevar el distribuidor final, la tienda, porque obviamente tienen que llevar un dinero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las tiendas ajustan su margen, a lo mejor ganan, no sé, 20 euros, 15 euros por juego. A lo mejor una tienda masiva como Amazon prefiere ganar 5 euros por juego, pero vender un millón de copias que ganar 15 euros por juego y vender 100.000 copias. O 5.000 copias. ¿Me explico? Es decir, para que vosotros lo entendáis. Entonces, todo ese margen, todas esas tres patas, el del distribuidor intermediario, materiales y lo que sería el mercado de segunda mano, esas tres variables son las que se las quieren eliminar. ¿Por qué? Pues justamente por lo que tú has dicho. Porque un videojuego, su PVP son 80 euros. O deberían ser 80 euros. Y así es como debería estar marcado. Tú lo puedes vender por lo que te dé la gana. O por dentro de tu beneficio o tus márgenes de beneficio. Pero ellos lo van a vender por el PVP en su tienda. Por tanto, si tú quieres comprar su videojuego, vas a pagar 80 euros. Y esos 80 euros se los lleva directamente PlayStation, Xbox o Nintendo. O sea, es decir, en el caso de Nintendo, 70 euros, ¿no? Se los llevan directamente ellos. No hay ningún intermediario, no hay materiales. La copia digital es muchísimo más rentable para lo que sea el equipo de desarrollo y el propio fabricante de consola. Y es por eso por lo que quieren quitar el formato físico. Para ellos son todo problema, pero para ti como usuario son muchas las ventajas que hay. El formato digital también tiene muchas ventajas. Llevar tu catálogo a cualquier sitio, instalar el juego mucho más rápido que con disco, tener a tu disposición el catálogo
digámoslo así, sin que ocupe mucho espacio. Puedes llevártelo donde quieras, bajo el brazo. Todas esas cosas están muy guay. No tienes que ir a la tienda y esperar, o ir o desplazarte a comprar una copia. Ser mucho más inmediato. Todo eso está genial. Todo eso está genial. En el caso del PC, Steam o Instant Gaming tiene precios de derribo. Pero el formato físico te da justo lo que habéis visto aquí: preservación, propiedad, reventa. Te da también el coleccionar, si te gusta el coleccionar cajita, que eso ya es algo más secundario, pero sobre todo control y posesión y propiedad, que tú puedas vender tu videojuego a 40 euros si quiero, que pueda buscar en distribuidor el videojuego más barato, a 10 euros, a 15 euros, con ofertas, con descuentos de esa propia tienda, y un sinfín de historias que eso formato digital no lo va a tener, ¿no? Una de las cosas que el formato digital siempre parecía que iba a tener, obviamente al ahorrar todo lo que he dicho de materiales, distribución, era que fuera más barato. Pero es que en consola nos encontramos que es que incluso es más caro. No tiene sentido. Eso es una de las cosas que más me duelen. En PC sí que hay buenos precios. Y en Instant Gaming con las tarjetas y tal, pues también hay preciazo. Pero claro, si eso lo extrapolamos a las consolas, a lo mejor podríamos llevar este debate a un nivel en donde, hostia, es que te estás ahorrando un dinero, es que sale mucho más económico. Pero claro, es que a día de hoy en consola, salvo los momentos en donde hay oferta, alguna época del año, el 90% del año es precio completo. De salida es precio completo. Y sin embargo, en consola de salida puedes encontrar los juegos rebajados hasta 10 euros. Por tanto, es que es una sin razón. El juego que paga solo 0 y 1 es más caro que el formato físico, que trae muchas veces hasta contenido como libro y de todo. Es un sinsentido. Está claro que el formato físico tiene sus pros y tiene sus contras. Para mí, muchos más pros que contras. Pero está claro que las compañías quieren eliminarlo, ¿no? Por tanto, aunque las consolas digitales no deben... Yo creo que el título de este artículo, y ya pasamos a lo siguiente, deberían ser: las consolas digitales no deberían ser el futuro. Y estos son los motivos para ello. Yo creo que el titular debería ser ese: las consolas digitales no deberían ser el futuro. Pero todos sabemos que lo van a ser, justamente por lo que estoy diciendo. A mí con lo digital lo que me pasa... A mí con lo digital... Y esto va a sonar... Mucha gente se va a echar la mano a la cabeza, yo lo entiendo, pero seguro mucha gente me entenderá a mí, y eso es lo que me importa. A mí me la suda lo que diga la gente, ¿no? Yo cuando compro un juego digital, a veces siento que es casi igual que si lo estuviera pirateando. La sensación como usuario que tengo es como cuando pirateaba juego siendo adolescente en PC. La misma sensación. No tengo sensación de propiedad ninguna. Es como que estoy ahí tirando el dinero. No sé. Esa sensación se ha ido poco a poco quitando, porque entiendes que son los desarrolladores que están detrás, lo tienen tu Steam, lo tienen tal, pero sigue teniendo un regusto extraño. Cuando voy a la tienda y me compro un juego, o me lo envían por Amazon y me compro un juego y veo la caja, no hablo ni siquiera de una edición coleccionista, hablo de un videojuego en sí, ¿vale? Para mí, la sensación que te da el tener tu videojuego, la sensación que te da, no tiene precio. No, para mí no tiene precio. No tiene precio. Es decir, para mí es una auténtica maravilla. Y te da una sensación mucho más reconfortante. No solo que disfrutes de la caja, del arte, de la instrucción o de lo que traiga el juego si es una edición más coleccionista, sino el propio ver el disco, el insertarlo, el sentir algo tangible, el tocar algo, el tocar. Quizá el ser humano es un ser muy sensitivo, muy de sensorial, y el tocar algo hace que tengas esa sensación de tuyo, de pertenencia. Quizá también hemos criado con la Mega Drive, no hemos criado con las cintas de cassette de Astran CPC, y claro, y esa mentalidad de tantos años, tantas décadas, pues al final uno la tiene dentro. También os digo, mi hermano es mayor, mis dos hermanos son mayores que yo, y se la pela por completo a ambos el formato físico. Por tanto, lo del formato físico al final también es algo muy personal. Para mí es lo mejor que puede existir. Creo que tiene mucho más derechos para el consumidor, pero eso tampoco hace que no pueda disfrutar del formato digital, con bondades como servicio de suscripción, como Game Pass, PlayStation Plus, que te digo yo, Steam en caso de PC, que el Steam salvó al PC cuando iba a morir. Por eso en PC, pues el formato digital está tan arraigado, porque fue lo que hizo que se atrajese una nueva masa de jugadores al PC, que solo sabían piratear y que empezaron a valorar una industria y a comprar videojuegos. Steam salvó la industria, el formato digital salvó la industria del PC, pero si es verdad que en consola no me gustaría que se perdiese. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Merece la pena el formato físico, el formato digital? ¿Os gusta más el formato digital y sus cosas buenas? ¿Os gusta más el formato físico y sus cosas buenas? Para mí, sin lugar a duda,
El formato digital tiene cosas muy buenas, me encanta, pero el formato físico para mí gana de goleada.